todos, pues bien, en el día de hoy pues vamos a estar tejiendo estas lindas camisitas que pueden ver aquí. Esta es como de versión para niños. Bien, pues ya pueden ver aquí, hemos completado, o sea, algunos colores, es muy fácil de crochet. Entonces pues pueden ver aquí en la parte de atrás que tienen espacio para después ponerlos con botones o abierto así. Bien, entonces este es un poco más pequeño, igual trabajadas con las cadenas, un poquito más grande, pero en este caso se repiten los mismos colores, igual que el de atrás, aquí en el mismo espacio. Esta es la versión de niños, y para la versión de las niñas pues tenemos aquí un trajecito que tiene aquí como una forma de tutú, y en el próximo lado pues tiene exactamente el mismo diseño. Lo único que en estas rondas, pues como ya pueden ver, estamos trabajando en estas rondas 5 rondas de aumento. Entonces eso va a cambiar la forma y lo va a convertir en un trajecito. Pues en el día de hoy vamos a estar haciendo este mismo video. Primero vamos a comenzar con la camisa y luego vamos a hacer la otra versión que continuará haciendo el tutú para aquellos que quieran hacer un trajecito. Bien, pues entonces vamos a necesitar los materiales, una lana, cualquiera que usted de color. Bien, entonces vamos a necesitar nuestra aguja de crochet, un par de tijeras, nuestra aguja de coser para coser los finales mientras se han trabajado las rondas. En este caso, los cambios de colores, pues los cambios se hacen por la parte de atrás, junto aquí donde se hace, que ¿verdad? En el lado aquí, en las rondas que está abierto, pues se trabajan 3 cadenas para comenzar las nuevas rondas. Entonces, pues bien, que tal vez si les parece que comencemos. Bien, entonces vamos a comenzar a agarrar la hilera de la lana. Bien, entonces vamos a comenzar con hacer un nudo mágico, que es lo más sencillo, de hecho es lo más básico cuando estamos aprendiendo a hacer unas cadenetas. Entonces vamos a hacer un nudo de inicio. Entonces vamos a comenzar a hacer las cadenas, y pues bien, así iremos. Bueno, hay otra forma que usted puede hacer si quiere hacer las cadenas por diferente, o si quieres empezar por una fundación de puntos altos sin hacer las cadenetas, esta es otra opción. Bien, vamos a comenzar un nudo de inicio. Y bien, vamos a hacer 49 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Estas cadenas son lo más principal, es el principal parte de hacer la camisa pequeña. Pero si usted quiere hacer camisas más grandes, lo único que usted tiene que hacer es aumentar las cadenas y sobre todo contar entre la mitad o un poquito más de la mitad entre los puntos altos. Bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Muy bien, entonces ahora ya tenemos las 49 cadenas. Y bien, vamos ahora a hacer unas 3 extras cadenas. Entonces estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Así que ya tenemos las 49. Si quieres puedes marcar con tu dedo para saber en qué punto estás. Pues vamos a hacer 1, 2 y 3. Bien, en la cuarta cadena donde tú pusiste tu dedo, donde marcaste, vamos a hacer un punto alto. Bien, tenemos aquí 1, tenemos 2, tenemos 3 y en el cuarto. Muy bien, entonces ya ahí tenemos 1.
Entonces vamos a hacer otro punto alto en la siguiente cadena. Tenemos 2, incluso esta cuenta que 3, así que tenemos 3 aquí. En el siguiente tenemos 4 puntos altos. Y aquí 5 puntos altos. Y aquí 6 puntos altos. Y bien, así ya tenemos nuestros primeros puntos. Así que ahora vamos a continuar con hacer. Bien, o sea, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora en el próximo espacio vamos a hacer un aumento, pero de puntos altos. Bien, 2 puntos altos en un mismo espacio, pero no vamos a hacer el regular. Vamos a subir una cadena y después hacemos el otro punto alto en el mismo espacio. Bien, ahí ya tenemos ese aumento. Ahora bien, vamos a hacer 10 puntos altos. 1, 2, aquí tenemos 3, aquí vamos con 4, muy bien. Entonces aquí tenemos 5, aquí tenemos 6, aquí tenemos 7, aquí vamos con 8, 9 y 10. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer un aumento en el siguiente punto. Tenemos un punto alto, hacemos una cadeneta y otro punto alto en el mismo espacio. Muy bien, entonces ahí ya tenemos una curvada, pero esto significaría lo que va a ser la forma en que lo vamos a doblar de la parte de la camisa. Entonces, bien, vamos ahora a hacer 13 puntos altos. Y bien, entonces vamos a hacer algunos puntos aquí en la cadeneta. Haremos los 13 puntos altos. Entonces, cuando terminemos de hacerlo, vamos a hacer un aumento. Y entonces seguimos con el próximo paso, pero es exactamente hacer lo mismo desde el principio. Hacemos 10 puntos altos, luego un aumento y terminamos con 6 puntos altos. Bien, que sería fácil si podría enfocar la cámara un poquito. Y bien, ya terminamos los 13 puntos altos, así que vamos a hacer un aumento. Recuerden la cadenita. Y ahí está el aumento. Y bien, vamos a hacer 10 puntos altos, un aumento y terminamos con los 6 puntos altos. Muy bien, pues entonces ya finalizamos aquí de trabajarlas. Entonces ya tenemos aquí las rondas, así que pues pueden ver aquí. Ya hemos trabajado la primera ronda, así que bien, vamos ahora a contar aquí. ¿Cuántas rondas tenemos en totales? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetir exactamente esto mismo, pero vamos a trabajar con las rondas. En este caso, les voy a explicar un poquito más, al menos la segunda ronda, para que puedan ya saber qué es lo que van a hacer repitiendo en las próximas rondas. Así que bien, vamos ahora a subir 3 cadenas. Para subirlas, pues vamos a hacer aquí en el primer punto. Tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 4, 5, 6, y aquí nos vamos con unos 7 porque estamos ya aumentando. Entonces, aquí en el punto, en el espacio donde está la cadena, vamos a trabajar en el espacio un aumento, una cadena y otro en ese mismo espacio. Ahí ya tenemos aumentos. Entonces aquí vamos a trabajar los siguientes puntos. Como estamos aumentando, pues los puntos van cambiando.
Así que tenemos 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, y bien, vamos a seguir hasta aquí. Cuando estamos en el aumento, vamos a hacer un punto en ese mismo espacio, una cadena y otro punto en ese mismo espacio y toda la vuelta hasta el final. Muy bien, pues aquí les he dado aquí un ejemplo. Pues como pueden ver, aquí ya está cambiando de tamaño. Es tan simple saber que si tú lo doblas aquí en este ángulo, ya puedes saber aquí de otro. Así mismo. Y así, poco a poco, pues va aumentando el tamaño. Y pues bien. Si usted lo quiere como para una muñeca o para alguna otra decoración así, pues más bien lo siga aumentando y puede seguir haciendo rondas de solo puntos altos solamente. Entonces puede crear una forma en particular que quede exactamente el mismo tamaño y no siga aumentando más. Y bien, pero si lo quieres hacer para un bebé, pues entonces sí es necesario aumentar. Así que, pues como ya les dejé aquí la idea de cómo pueden aumentar y trabajar los puntos, pues vamos a repetir esto mismo 4 veces más. Muy bien, pues ya finalicé las 6 rondas. Pues como ya pueden ver que ya lleva a un gran tamaño. Ya esto es lo que nos va a llevar a formar la parte de atrás y la parte del frente. Tan solo juntarlos aquí. Y bien, pues ahora les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Pues como ya pueden ver, tenemos 4 aumentos en cada esquina, que tenemos 2 y aquí 2. Y para bien, para mezclar esta parte junto con la otra, vamos a doblar una parte que quede fija con el aumento y la otra de igual parte de aquí. Entonces, pues como ya pueden ver aquí, que ya hay una unión entre una y la otra. Ups. Bien. Entonces aquí vamos a un poquito la cámara. Y bien. Entonces, pues como ya pueden ver aquí, ya hay la primera base. Entonces tendríamos que formar la otra parte, que aparte de la unión, vamos a estar trabajando en el área donde va el hombro, donde necesitamos dejarle un espacio por aquí para dejarle en esa área. Y bien, vamos a estar trabajando en la unión de aquí y nos vamos a estar deteniendo aquí en la parte de aumentos para dejar ese espacio y juntaremos esta parte para formar esta área que se repiten consecutivamente las rondas. Lo único que por detrás, por aquí, puede ser de un lado o también puede ser como este, hacia atrás, de cualquier manera como se puedan unir. Pero eso depende del cambio del color. Si usted quiere cambiar de color, pues ahora mismo lo puede cambiar. Y bien, más nada para cambiarlo, tiene que hacer aquí una cadena y cortar. Y bien, para unirlo, pues vamos aquí en el último punto. Vamos a hacer 3 cadenas, pero la primera cadena no cuenta porque cuenta como una unión, así que tendríamos que hacer 4 cadenas. Y bien, comienzas desde ese mismo espacio, vas a hacer un punto alto. Imaginemos para aquellos que cambiaron de color, imaginemos que ya hicimos ese punto alto. Bien, entonces en mi caso, como lo estoy trabajando todo de un solo color, en mi caso voy a hacer 3 cadenas y ahí un punto bajo. Y bien, como ya pueden ver, ya aquí trabajé esa área. Así que bien, vamos a trabajar aquí los otros puntos. Vamos a llegar aquí hasta el último punto antes del aumento. Aquí. Vamos a llegar hasta en este punto que ustedes ven aquí, ven el aumento. Este es un punto y este es el otro. Vamos a estar hasta aquí.
Bien, entonces ya hemos llegado al punto de aquí, así que vamos a ver aquí en los puntos. Bien, como ya pueden ver, aquí ya vemos que tenemos el aumento. Así que, como bien habíamos dicho, aquí hay un punto en el aumento y aquí hay otro. Vámonos a este punto que está aquí. Pero antes de irnos a ese punto, vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto, pero no los hacemos regular. Vamos a irnos por ese espacio y vamos a llegar al punto aquí del primero luego del aumento y hacemos esa unión. Y ahí tenemos un punto alto. Y bien, vamos ahora a seguir haciendo puntos altos. Hacer la misma manera que ya habíamos repetido. Vamos a hacer todos estos puntos altos hasta llegar aquí al último punto del aumento. Muy bien, pues ya hemos llegado al último punto de aquí. Bien, para llegar a este punto entre el aumento que hay aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos repetido en la otra vez. Solo que al mirar aquí tenemos el aumento y nos vamos a este punto de aquí más cercano al final. Entonces hacemos un punto alto ahí. Y bien, seguimos con los últimos puntos altos que nos quedan. Aquí sería en total de todos puntos altos sin aumento ni disminuciones. Entonces, vamos a seguirlo así hasta aquí llegar al final. Entonces, trabajaremos las siguientes rondas encima una de la otra hasta tener una unión. Muy bien. Entonces, ya hemos llegado al último punto. Y bien, pues como ya pueden ver, ya los dos tienen ya su área formada para el hombrito. Así que vamos a trabajar la siguiente ronda encima de esta. Y bien, vamos a hacer un punto alto aquí, en el primer punto, lo más cercano posible. Y entonces ahí vas a formar un punto alto. Pero si también prefieres hacer tres cadenas, no hay problema, también puedes hacer las tres cadenas y hacerlo así también. Hacer un punto alto y cuando se terminen de trabajar las rondas, estos dos puntos se tienen que unir aquí. Entonces se dejaría este espacio por si le quieres añadir botones o se lo quieres dejar así también si quieres. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer un punto alto en cada punto alrededor, incluyendo los puntos de unión de aquí y de acá. Y todo esto hasta llegar hasta las tres cadenas. Muy bien, pues como ya pueden notar aquí, muy bien, que hice un punto alto en donde hicimos las tres cadenas. Entonces vamos a la última cadena de aquí y vamos a hacer un punto enano. Y bien, entonces ahí tenemos una unión. Bien, entonces está un poquito de complicadito, ¿sí? Te apretamos mucho los puntos. Bien, entonces vamos a hacer una unión ahí. Entonces ahí tenemos ya por marcar que tenemos que unir esos dos puntos para que quede formado en una sola ronda. Entonces ya hicimos las primeras dos. Pues como pueden ver aquí, de ejemplo les voy a dejar que ya hemos trabajado estas dos rondas, porque lo primero es la base que ya la trabajamos. Ahora trabajamos las primeras dos rondas de aquí. Entonces vamos a seguir repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces más. Muy bien, pues como ya pueden ver aquí, pues ya he finalizado en el último punto, así que nos vamos al primer punto y hacemos un punto enano. Y ahí ya hemos cerrado. Entonces, pues ya trabajé las primeras tres rondas, que son de estas tres amarillas. Sí, en el caso si quieres cambiar de color, ahora mismo es el turno del cambio de color. Tan solo tienes que cortar un poco para coserlo por detrás de los puntos y empezar a subir cuatro cadenas, porque la primera no cuenta, la primera cuenta como una unión. Entonces hace un punto alto en ese mismo espacio. Y bien,
Entonces vas a trabajar exactamente lo mismo, finalizas, haces un punto enano en el primer punto, no en las cadenas, y así sigue sucesivamente hasta repetir estas otras veces. Y bien, ya finalicé las primeras tres rondas, así que bien, me faltaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y bien, entonces vamos a seguirlo trabajando hasta que hemos finalizado la ronda. Muy bien, pues como ya pueden ver, ya terminé los puntos aquí. Entonces, pues ya terminé las rondas. Entonces, esa es para la camisita. Para la camisita ya terminaste con las rondas haciendo un punto enano en el primer punto y ya finalizaste la camisita. Lo único que tienes que hacer es cortar y coser la hilera por detrás de los puntos. Ok, pues bien, vamos ahora a trabajar las próximas rondas para aquellos que quieran hacer el trajecito para la nena. Como ya pueden ver aquí, se trabajan más rondas que en la camisa, pero exactamente el mismo patrón. Pues bien, vamos a contar aquí cuántas rondas tenemos para saber hasta dónde es que vamos a continuar. Pues bien, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, en este caso solamente tenemos 10. Bien. Entonces, en la camisa hemos trabajado 12 rondas o eso también depende de cuánto corto lo quiere usted o largo. Eso también depende de cómo usted decida hacerlo. Aquí solamente trabajamos 10 rondas, así que para aquellos que quieran hacer un trajecito, pues tiene que seguir el mismo patrón de la camisita, pero tiene que removerle las últimas 3 rondas. Y bien, pues vamos ahora a continuar. Bien, entonces como ya pueden ver ahí, la camisita ya la tengo hecha. Lo único que aquí, ¿verdad? Como les había dicho, para terminar a la moza solamente esta hilera cortamos y escondemos la hilera por detrás. Pero vamos ahora a seguir el siguiente paso para aquellos que quieran hacer el trajecito. Vamos a seguir exactamente usando esta misma camisita. Y bien, vamos a seguir con el patrón de aquí. Así que ya hemos leído aquí el patrón, que solamente tenemos 10 de las vueltas. Que solamente tenemos 10 de las rondas, así que ahora nos vamos a poner a hacer 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3 puntos altos y aumento, y así vamos a lo largo de toda la vuelta. Muy bien, pues vamos ahora a comenzar 3 cadenas para la siguiente ronda. Y pues bien, vamos ahora a comenzar a hacer en el primero, esta vez sí va a contar como un aumento. Bien, esta vez sí va a contar como un aumento. Así que vamos ahora a la parte de aquí, donde vamos a comenzar otra vez. Ok. Pues bien, entonces vamos a ver aquí. Como ya pueden ver, aquí fue donde comencé en los lados. Pues nos vamos aquí a estas rondas que va a contar como un aumento. Así que vamos ahora a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el próximo, un aumento. No cadenetas y no disminuciones. Aumentos. Me refiero a cadenetas en este aumento, no se vayan a confundir con el aumento que habíamos trabajado aquí. Este aumento es diferente, este sí es el regular. Entonces sí vamos a hacer las cadenas, que sí es exclusivamente para subida de rondas. Entonces vamos a trabajar así alrededor de toda la vuelta. 3 puntos altos, un aumento, 3 puntos altos, un aumento, hasta llegar hasta aquí y terminamos con un punto enano. Muy bien, pues como ya pueden ver, ya terminamos la ronda aquí. Así que para la próxima ronda vamos a hacer 3 cadenas. Esta vez sí cuenta como un aumento.
y vamos a hacer dos puntos altos en los siguientes dos puntos y un aumento. Y bien, otra vez, un punto alto. Aquí en el próximo, otro punto alto y un aumento. Bien, entonces así vamos a trabajar por toda la vuelta hasta aquí. Muy bien, pues como ya pueden ver aquí en las figuras, aquí estamos trabajando las dos rondas de aumento. Pues como ya pueden ver, ya va cambiando de la forma. Sobre todo en este, pues de igual modo, cambió la forma. Está todo bien formado. Entonces, bien, ahora vamos a trabajar el próximo ronda. Así que vamos a subir tres cadenas. Este va a contar como un aumento. Entonces nos vamos al próximo espacio. Entonces en el próximo hacemos un aumento. Bien, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Y así por toda la vuelta. Bien, pues muy bien, ya hemos trabajado estas rondas, pues como ya pueden ver aquí donde están los aumentos. Así que bien, ahora vamos a trabajar las últimas rondas que nos quedan. Creo que son más que dos rondas. Sí, solamente nos quedan dos rondas por trabajar. Así que bien, vamos ahora a hacer toda la ronda, esta completa, llena de aumentos. En cada punto debe ir un aumento y así trabajarla por todas las rondas. Entonces, en la última ronda vamos a trabajar un punto alto en cada punto para que entonces forme así como un poco de entrada hacia adentro y así tenga la forma de un trajecito. Y bien, ya estamos finalizando, así que vamos a trabajar esas rondas que nos quedan. Así que hacemos tres cadenas y esto cuenta todo un aumento en cada punto. Pues muy bien, pues ya como pueden ver, ya hemos finalizado la última ronda. Así que ahora vamos a hacer una ronda más, que ya sí es la última, que vamos a hacer un punto alto en cada punto. Así que aquí vamos a subir tres cadenas. Pero bien, les quiero mostrar aquí un poquito de cómo ya quedó nuestro trajecito. Miren qué lindo. Y bien, vamos ahora a hacer tres cadenas para darles un ejemplo. Entonces vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio, pero no va a contar como aumento, sino dos puntos altos diferentes en un diferente espacio. Así que vamos a hacer un punto alto en cada punto y así en toda la vuelta de la ronda. Así, entonces finalizaremos aquí. Pues muy bien, ya hemos terminado aquí ya la última ronda. Así que lo único que vamos a necesitar es tan solo cortar y finalizamos. Muy bien. Entonces, aquí no sé qué le pasó al hilo, se cortó mal o se trancó un poquito. Bien, entonces vamos a pasar la aguja por los últimos puntos de aquí. De igual que apuí en el principio, vamos a pasarlo por detrás de estos puntos. Y entonces, pues, ya hemos finalizado nuestro trajecito de hoy. Pues ven, ya hemos hecho el trajecito, bien lindo que quedó. Espero que les haya gustado mucho este video. Entonces, no se olviden de suscribirse a mi canal y compartir el video si quieren también. De seguro ya en el link en la cajita de descripciones están los otros patrones que ya he trabajado hasta ahora. Entonces espero que puedan, ¿verdad?, pronto volvernos en otro video, que muy probablemente vendrán nuevos proyectos.